Gente, ¿cómo están? Video rapidito. Voy a sacar el escape. No lo quiero ver más así. Se está poniendo amarillo ya del calor. Además tengo que ajustar acá porque me pierde mucho aire por acá y hace mucho ruido. Así que tengo que solucionar este tema de la unión entre el múltiple y la parte de atrás del escape. Y después, ¿qué más tengo que hacer? Algo más tenía que hacer. No, por ahora eso. Arreglar acá el escape el escape de aire, pintarlo y después algo a solucionar a futuro. Para que sepan, se me está rompiendo el monoshock, la suspensión de la Corben duró 7000 kilómetros. No sé si tiene arreglo, si se puede reparar, pero la moto se queda abajo. Ahora venía medio cargado y no subía, así que no sé qué voy a hacer. Me parece que lo voy a sacar, lo voy a cambiar. Yo ya me había dado cuenta que estaba pasando esto. Fui a la agencia, me dijeron que lleve todos los service hechos ahí y ver si lo puedo pasar por la garantía de Corben, pero no creo que me tomen esto en la garantía. En la garantía solamente entra el motor. Todo lo que te pase fuera del motor, la garantía no te cubre nada. Así que probablemente tenga que comprar un monoshock trasero para la Corben. ¿Qué sé yo? Yo no la llevé nunca a la garantía. Le hice. Desde el primer service la estoy manteniendo yo la moto. Esto no tiene nada que ver con un mantenimiento de la moto. Es algo externo. Por más que le haya hecho el mantenimiento en el local, también se me hubiera roto. Pero lo que quiero decir es que, a ver, me ahorré un par de servicios oficiales en la agencia y se me rompe esto. Así que justifiquemos por lo menos la plata que no puse en los servicios y le vamos a comprar el monoshock. No sé cuánto tiene que llegar a durar. No sé cómo fue el uso que le di a la moto, que ya se rompió, pero bueno, es incómodo porque la moto se cae y me doy cuenta porque la patita la bajás y la moto queda parada, recta, digamos, no queda inclinada. Ahora está inclinada porque ya el monoshock subió, pero lo tuve que subir a mano. Bueno, ya saqué el sistema de escape, está todo original, no tiene nada modificado. A este lo voy a lavar un poquito para poder pintarlo un poco y más que nada protegerlo. Fíjense que ya se está oxidando acá, como todos los escapes de las Corben, de las 150. Ya empieza a oxidar acá. Y a este no lo voy a mojar, solamente lo voy a lijar un poquito para que agarre la pintura. Está amarillo. Así que bueno, y solucionar este tema, que esta brida ya no aprieta nada. Ven que se está solapando una arriba de la otra. Y este material ya está gastado y no lo tapa bien y pierde mucho aire por acá. Así que voy a ver cómo soluciono este temita. Bueno, yo lijé el caño. Estaba amarillo, me costó bastante. Tuve que ir con lija. Es como que se había pegado todo el barro de todos estos meses. Ahora está casi color caño, digamos. Y acá tengo la otra parte. Estoy viendo que la diferencia que hay entre uno y otro es demasiado. Yendo hasta el fondo. Hace falta mucho espacio acá para que tape todo el caño. Y la brida esta no hace tanta fuerza como para cerrar este caño. Así que voy a ver si voy a la ferretería o busco acá una brida de fierro o algo voy a inventar. Para que apriete acá y no salga el aire por acá y salga siempre por atrás. Así que bueno, estoy esperando que se seque un poco las cosas y voy a pintar todo. Ya pinté, todo el escape me quedó muy lindo, todo negro. Acá tengo la otra parte. Esta pintura se seca bastante rápido. Es de 360 de temperatura. Miren cómo quedó el escape. Quedó nuevo, nuevo. Acá se me tapó un poquito
las letras de Corben, pero bueno, no pasa nada. A ver si con el dedo las puedo levantar. Ahí lo estoy limpiando. Como para que quede la marca ahí. La verdad que la pintura se seca rapidísimo, está muy buena. A ver ahí. La estoy limpiando con el dedo. Ahí está, ya está seca la pintura. Lo renové, te digo la verdad. Lo dejé como nuevo al escape. Ahora me voy a encargar de ver esto, para que no me pierda aire por la unión. Obviamente no había nada que se le parezca a esto original de la moto, para que haga tanta fuerza como para achicar el caño y que no pierda aire. Así lo que estoy pensando hacer es cortar estas dos pestañas, esta y esta, para que la tuerca y el tornillo se junten un poco más y así lo cierre y apriete un poco más el caño. Lo que pasa con esto es que tiene una medida que vos le das hasta acá y las pestañitas que están acá adentro tocan con la parte de adentro, ¿lo ven? Me toca ahí adentro y deja de hacer fuerza. Así que bueno, y además voy a inventar algo para ponerle alguna malla alrededor al otro caño, al múltiple, para que no pierda aire. Bueno gente, ya terminé, ya puse el escape, quedó bien negrito. Acá le puse teflón, muchísimo teflón para que tapara todo acá. Ahí se ve. Le puse este tornillo que agarra acá el múltiple, el escape, y ahí pinté todo negro. Así que bueno, muchas gracias por ver el video. Venía a Palermo y conocer la experiencia Hausler. Hausler, piensa.